Muy bienvenidos a todos y a todas. Llegamos a la presentación de los últimos trabajos de este congreso y vamos a iniciar la sesión de ponencias correspondientes al eje número 1. El primer trabajo tiene por título El Interland Virreinal de Trujillo del Perú, Territorio y Arquitectura Patrimonial Sostenible, a cargo de Carlos Alfonso Moreno Ahumada, Belsi Liliana Gutiérrez Jave, de la Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo, Perú. Buenas tardes, vamos a empezar esta exposición referida al Hinterland Virreinal de la ciudad de Trujillo del Perú de los siglos XVII y XVIII, un territorio sostenible con valores patrimoniales. Esta es una aproximación a una investigación que venimos realizando junto con el arquitecto Carlos Moreno. La fundación y la conformación del espacio colonial de la ciudad. La ciudad de Trujillo, ubicada en el norte del Perú y fundada el año 1534, se ubica en el occidente de Sudamérica. Su nombre rememora a la ciudad natal del conquistador Francisco Pizarro. Fue sede virreinal y constituyó cabeza de región tanto del poder político, económico, administrativo, así como del eclesiástico. Su importante desarrollo es consecuencia de su ubicación en un sitio con un muy productivo entorno que pasará a constituir su hinterland natural. Su emplazamiento encontró las condiciones adecuadas para sus funciones de la colonización. Cito, función de gobierno político y administrativo económica de los territorios conquistados en función de los intereses de la colonia. Además, presentaba el excelente acondicionamiento territorial del sitio ancestral, territorio que brindaba posibilidades para adaptarlo como un productivo y extractivo hinterland de la nueva ciudad, como cercanía al mar, con accesos a puertos naturales, llanuras aptas para la agricultura extractiva, economía de complementación en los diferentes niveles ecológicos, sociedades organizadas con una avanzada cultura territorial y experimentada cultura en el manejo del agua, muy importante para apoyar con la administración de la infraestructura de la agricultura, como el mantenimiento de acequias, canalizaciones, mampuestos, diques, etcétera, así como de los caminos y de las obras de defensa. Contaba además con una disponibilidad de una abundante y muy entrenada mano de obra que servía y llegó a servir muchísimo para la construcción de la nueva ciudad. En el caso de Trujillo, la dinámica productiva del territorio se supo mantener, pero en la mira colonial de la extracción rentista, que estuvo sostenida en una amplia red de nuevas tipologías productivas, mayormente de carácter rural, encomiendas, producciones, haciendas, trapiches, obrajes, pueblos, etcétera, y ya ahora en provecho de la administración virreinal, que lo podemos observar en el plano mostrado. Las ciudades coloniales. Sobre la urbanización dependiente en América Latina, Castelli, al explicar el proceso de urbanización, identifica los diferentes tipos de dependencia y sus efectos sobre la organización del espacio, señalando el tipo de dominación colonial caracterizada por la administración directa de la explotación intensiva de los recursos y por la soberanía política de la potencia colonial que al hacer de posesión del territorio encuentra el punto clave para la expansión. Cierro cita. Afirmación que releva la importancia entonces del territorio como un recurso para afirmar y sostener la economía del imperio y la dependencia económica de la colonia. Como lo registra Feijóo en este esquema de 1760, el coloreado es nuestro, son relevantes el registro que hace de las múltiples y nuevas ciudades productivas y de los puertos, los que evidencian entonces la importante actividad de exportación de la ciudad y de su hinterland. Así podemos identificar los tres puertos surgideros, el de Malabrigo, en noroeste, el puerto de Guañape, al sureste, a unas 10 leguas, 55 kilómetros de la ciudad,
y en medio de ambos el de Huanchaco, y cito, el único que frecuenta las embarcaciones por tener población y estar a 2 leguas de la ciudad, esto es unos 11 kilómetros, y donde se proporcionan más cómodamente las utilidades que ofrece el comercio, aunque debemos decir el más peligroso que los otros dos. Cierro cita. Resaltando lo señalado por Feijóo entonces, la ubicación de los pueblos de indios y de mestizos, los trapiches, las haciendas agrícolas y las haciendas de obraje que se muestran, ponen en evidencia la rapidez con que el territorio fue adaptado para conformar exitosamente el hinterland de la nueva ciudad de Trujillo, donde se identifican además los asentamientos productivos asociados o relacionados con la trayectoria de bajada de los ríos que conforman este territorio. Así también hemos realizado la identificación de las tipologías productivas y en nuestra zona de estudio. El hinterland preestablecido y sus relaciones y conexiones. Aunque las condiciones encontradas en el territorio eran ventajosas, el afán por la explotación extractiva de los recursos siempre fueron crecientes y les hacían ver el potencial de su expansión del hinterland. Y como señalan los cronistas, cito, constituyó uno de los mayores desafíos en el control y manejo de un territorio cuyas dimensiones desproporcionadas y extremas dificultades que había para administrar un territorio tan heterogéneo entre arenales, punas y selvas, como hicieron notar los prelados del obispado de Trujillo en 1615. Sin embargo, en los planos de la época, se evidencia una simplificación correspondiente a una visión colonial del sitio, cuando es identificado el hinterland administrativamente por solo 3 provincias, la provincia de Trujillo, la de Huamachuco y la de Pataz, enmarcadas en 3 regiones naturales, del punto de vista español, definidas en las diversas alturas andinas, que serían la costa, la sierra y la ceja de selva, respectivamente. En el afán de comprender mejor y para provecho de la administración de la corona, se buscó recuperar la integración territorial, por lo que hubo distintas empresas en recorrer y reconocer el sitio, como lo indican los cronistas y viajeros de la época. Nuestras premisas. Si la extracción de metales preciosos fue el soporte de la economía de la colonia española en los siglos XVI y XVIII, especialmente gracias al espectacular nivel extractivo de la mina de plata de Potosí, con proyecciones macroregionales tanto al sur del Perú como al norte de Argentina y Chile, llegaron a incidir incluso en la conformación del capitalismo en Europa. Sin embargo, el otro fundamento de la economía colonial no fue un recurso natural, sino un recurso cultural, y lo constituye el territorio ancestral, territorio en el que se asentaron y administraron las ciudades de la conquista y de la colonia. El territorio es, pues, un producto social mayormente poco considerado, quizás debido a la preponderancia de la arquitectura prehispánica. El acondicionamiento del territorio fue un logro extraordinario del hombre prehispánico en milenaria ocupación de la difícil geografía andina, que a pesar de su complejidad y a su diversidad, se transformó o lo transformó en un espacio sumamente productivo y sostenible. Por lo anteriormente expresado, podemos plantear la siguiente hipótesis. El amplio y diverso territorio de acondicionamiento ancestral constituyó el hinterland de la ciudad de Trujillo, cuyas relaciones económicas, políticas y administrativas, así como sociales, incidieron en la conformación y urbanización del Trujillo del siglo XVIII. La otra premisa es la transversabilidad que se constituye en un patrón ancestral de productividad territorial, también de origen ancestral, lo que produjo bondad y riqueza en la colonia, y que se ha reafirmado en épocas posteriores. Por lo tanto, en la actualidad, su lectura espacial y conocimiento debe necesariamente contribuir a una planificación urbana y territorial sostenible. Algunas conclusiones espaciales de carácter urbanas, arquitectónicas y territoriales.
Efectos de la arquitectura. El trazado fundacional, racionalmente geométrico de las ciudades, tuvo la característica en Trujillo de que sus amplias manzanas solamente se repartieron con tres solares y que sirvieron para adaptar las viviendas de morada bajo la modalidad de casa, patio, huerta. Viviendas orientadas a ser autosuficientes y autoabastecimientos, característica de una ciudad en pleno del desierto. Trujillo, además, fue una ciudad de su inicio colorida y presentaba tanto en las fachadas en los zaguanes colores y temas prehispánicos utilizados en la pintura mural, con elegantes patios rodeados de galerías de acceso y, en aprendizaje de las lluvias, tuvieron una circulación sobreelevada con graderías para evitar las inundaciones de los ambientes interiores. El reciclaje de los asentamientos y los monumentos hispánicos fue una costumbre y fueron explotados como un recurso. La infraestructura para la defensa de la avenida de agua por el fenómeno del Niño, los caminos, los promontorios de las huacas para dar jerarquía a sus edificios religiosos, como es el caso de la catedral. Pero sobre todo, como podemos apreciar en las vistas, la canalización del agua para usos urbanos, residenciales y de regadío, que estuvieron vigentes casi hasta el siglo XX. También podemos hablar de que en la costa y en ciudades como Trujillo hubo una explotación minera de los centros ceremoniales conocidos como huacas, y que en el valle, debido a su función de observatorios y centros de acopio prehispánicos, existieron en abundancia. También hubo un interesante proceso de adaptación de las técnicas y materiales nativas, como la técnica constructiva con barro y caña, la quincha, para la construcción de la ciudad. Un ejemplo a destacar es, además de la adaptación estilística, se hizo una adaptación constructiva en la construcción, por ejemplo, de las cúpulas y bóvedas de las iglesias realizadas con quinchas, que resultaron muy adecuadas en territorios de alta sismicidad. En el campo urbano territorial, tenemos que el tipo de ocupación y explotación estableció una dualidad de distinción en la ocupación del territorio. Lo urbano estuvo centrado en la costa y fue identificado como el espacio colonizador, donde la ciudad era el centro de administración de las actividades extractivas. Mientras que el campo, las serranías, fue visto como el espacio colonizado, cuyo rol era básicamente el de espacio productivo. Otro efecto fue que el virreinato y en general en América Latina se establecieron las ciudades costeras cercanas a puertos y conectadas a un hinterland interior para facilitar y administrar la exportación de los recursos naturales. Trujillo, además, en esta visión, se consolida como capital macrocefálica de la región, una metrópoli central y ciudad sede del poder político, económico y eclesiástico. Las ciudades como Trujillo cumplieron un papel intermediario entre la capital virreinal y la metrópoli, pero que desde tiempos ancestrales conformaron con su hinterland un solo espacio geopolítico de producción complementaria que estuvieron espacialmente y productivamente integrados. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente ponencia. En este caso se trata de la diversidad cultural como activo del patrimonio cubano, de José Ramón Sola Alonso, Daniel Fernández Gurgelies, de la Universidad de Valladolid, Sevilla, España, y de la Universidad de Guantánamo, Cuba. Así que adelante. En primer lugar, agradecer al primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible la oportunidad de participar con la ponencia La diversidad cultural como activo del patrimonio cubano. Y en segundo lugar, pedir disculpas, pues el profesor Fernández Urguelles no ha podido estar en esta presentación por problemas técnicos, motivos por el cual la voy a desarrollar yo solo. La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO del año 2001 reconoce en su artículo séptimo como fuente de la creatividad al patrimonio cultural,
al constituirse como origen de las tradiciones culturales, pero al mismo tiempo se acepta que su desarrollo pleno se alcanza en contacto con otras culturas. Medio siglo antes, un español exiliado en Cuba, el doctor Prat Puig, supo reconocer el valor de la extraordinaria pluralidad en la mayor de las Antillas, publicando en 1947 su investigación sobre la arquitectura de la isla, el prebarroco en Cuba, una escuela criolla de arquitectura morisca, descubriendo y reivindicando el valor de las huellas culturales en la arquitectura ya cubana. Con independencia de la razón cultural con la que Prat llega a Cuba, fruto de su formación, docencia e investigación, la isla le ofrece un escenario diferente, alejado de las posiciones europeas. Muchas pueden ser las claves de esta situación, pero hoy nos vamos a centrar, aunque sea someramente, sobre un aspecto diferencial, como es la posición ante el concepto y naturaleza del mestizaje, clave ante la razón de la diversidad cultural. Para ello, realizamos una reinterpretación extensiva de los teóricos del medio geográfico y el cientifismo de la lógica analógica imperantes en el siglo XIX, que acompañaremos con unas imágenes de intervenciones sobre monumentos que hemos desarrollado en España y que permiten reconocer la riqueza de la diversidad cultural. Asumimos el espíritu holístico de Alexandre von Humboldt en la relación entre la naturaleza y el hombre, pero de forma diferente. La naturaleza entendida como soporte objetivo del devenir humano, lo interpretamos aquí como escenario cultural de su desarrollo, como la propia cultura. Con esta interpretación reconocemos la reciprocidad existente entre hombre y cultura, en una actitud netamente mersoniana de que el hombre es solo la mitad de sí mismo y la otra mitad es su expresión. En definitiva, advertimos la existencia de un equilibrio en la dirección que construye el doble sentido de la influencia que va del hombre a la cultura y su contrario, de la cultura hacia el hombre, siempre bajo la singularidad de su tiempo y lugar. Cuando se producen situaciones de dominio, la historia nos confirma el surgimiento del criollismo cultural, que en su fase inicial rehúye el compromiso con el escenario cultural que le termina dando origen, tratando de impostar la genuidad de su cultura paterna. José Martí entiende que la autenticidad y autonomía cultural solo se alcanza desde la asunción del mestizaje, reconociendo esa única dirección descrita y su doble sentido. Con la llegada de los europeos, solo desde la cultura americana existente, esta se crea mestiza, proceso simultáneo que termina mestizando a las personas que la trabajan y viven. La expresión cambio de quicio que él utiliza, solo significa el desequilibrio de una comunidad con su cultura, producto de acciones intervencionistas o expansionistas como el propio colonialismo. No es nuestra intención introducirnos en las diferencias conceptuales que pueden reconocerse entre los términos que tratan de precisar los fenómenos de esta interculturalidad, desde los infinitivos, mezclar, amalgamar, aglutinar, maridar, etcétera, a los sustantivos, mestizaje, sincretismo, aculturación, etc. La historia en su relación con la diversidad cultural, desde lo individual a lo colectivo, la entendemos en el espíritu desplegado por Humboldt, Emerson y Martí, que principian, en nuestra interpretación, la identidad entre cultura y raza humana en todo tiempo y lugar, con su enriquecedora diversidad circunstancial. En este espíritu, el antropólogo cubano Fernández Ortiz aporta el neologismo transculturación en su obra Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar en 1940. Desbordando su proyección sobre la danza y la música, Malinowski, en la introducción al libro, la reconoce con el término ideal ante los complejos fenómenos sociales de los pueblos y, por tanto, para el entendimiento de la propia diversidad cultural. Como refería Malinowski, el nuevo vocablo reemplaza la inexpresividad de las habituales locuciones de cambio cultural, aculturación, difusión, migración u ósmosis de la cultura, que hoy en día, 50 años después, todavía se siguen utilizando. Ortiz refleja el proceso de transculturación cubana que, partiendo de la destrucción de los indios, construye la cultura de dominadores y dominados. Al final, el resultado define un proceso simultáneo de cruenta esterilidad y fertilidad, es decir, a la par devastador y creador. En este espíritu de entendimiento hacia la fusión multicultural, es el que le permite reconocer a todos estos fenómenos que se entremezclan y se potencian entre sí, y sin duda es el que transfiere a un español de 33 años recién exiliado en Cuba
como fue Francisco Prat Puig. Prat Puig es un licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, profesor titular del Instituto de Mataró en Cataluña hasta 1937 y auxiliar de la Cátedra de Arqueología Antigua de la Universidad de Barcelona. Las complejas relaciones culturales entre España y Alemania se intensifican desde el siglo XVIII. Baste referir los primeros viajes científicos a España de Wilhelm von Humboldt al País Vasco o de su hermano Alexander a las Islas Canarias como preparación de sus expediciones en Sudamérica. Antes de la Primera Guerra Mundial, prácticamente la mitad de los becarios internacionales españoles fueron a Alemania, entre los que se encontraba uno de los maestros de Prat, el arqueólogo Boch Gimpera. Este catedrático de Historia Antigua dirigirá el Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Instituto de Estudios Catalanes, será decano de la Facultad de Filosofía y Letras y rector de la Universidad de Barcelona, y culminará su devenir en España siendo conseller de Justicia en el gobierno catalán. Todo este caudal intelectual construye una forma de entender la cultura y, por ende, nos permite reconocer en Prat una primera actitud ante el apasionante concepto del patrimonio y su intervención, deudora de las posiciones teóricas en los años 30 de Europa. Su llegada en 1939 a Cuba se produce en un contexto histórico muy complejo, tanto en la isla como a los pies de la Segunda Guerra Mundial. En Cuba, a partir de 1937, se había producido una reapertura democrática que posibilitó la adopción de un conjunto de medidas favorables al pueblo, con la legalización del Partido Comunista en 1938, la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba en el 39 y la apertura de la Asamblea Constituyente en 1940. Asimismo, se incorporan los cambios ocurridos en la proyección política del gobierno que apoyó a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Como otros muchos exiliados españoles, el proceso de adaptación del doctor Prat Puig a la realidad cubana resultó muy sacrificado y además no pudo impartir clases dada su condición de combatiente republicano. En estas circunstancias conoce a Fernando Ortiz, quien no solo le ayuda a introducirse en el ambiente académico, sino que sostendrá con él una fuerte amistad. Es así como comienza a impartir clases en los cursos de verano de la Universidad de La Habana, desarrollando conferencias sobre el arte español en el siglo XVI y XVII, la cultura española medieval y la prehistoria en la península ibérica. En paralelo, comienza una prolija investigación sobre la arquitectura cubana tradicional, publicando el mismo año en que se hace ciudadano cubano, en 1947, el título del libro El prebarroco en Cuba, una escuela criolla de la arquitectura morisca, que es considerada su obra más significativa. Esta publicación constituye el punto de partida de un nuevo enfoque hacia la cultura cubana. Sin duda, su formación universitaria, su condición de arqueólogo, la propia publicación de la Carta de Atenas en el año 31 tienen presencia. Pero la originalidad entendemos que se sustancia en el espíritu de la transculturación orticiana descrita. Con una actitud empírica prospecta las viejas casonas, iglesias y expresiones populares cubanas, detectando el germen de la cultura mestiza musulmana y española en su arquitectura. La obra prospecta el sistema constructivo cubana de la etapa colonial y trata de no excluir ningún elemento que le ayude a precisar unas hipótesis que ponen en valor la diversidad cultural genuina existente. Prat reconoce la arquitectura tradicional cubana como deudora de su condición sociocultural y expresión de la simbiosis de su memoria cultural. Sin a priorismos, Prat investiga tanto la casa más opulenta como la más humilde. Todo es objeto de su interés, sin importar la monumentalidad. Así lo refiere Alicia García Santana al destacar que, con Prat, termina para nosotros la era de la búsqueda de la gran arquitectura, del monumento singular que no tenemos en la arquitectura culta, de los estilos históricos, y se da inicio a la percepción de la arquitectura como reflejo histórico de la conformación de la nación. Estas palabras son las que nos permiten finalizar la presente ponencia en forma de tres conclusiones. En primer lugar, los maridajes que se forman dentro de la pluralidad cultural no siempre resultan comprendidos, corriendo el riesgo de la propia pérdida del patrimonio. En la conferencia de Nara sobre autenticidad de 1994 se llega a indicar: la diversidad de culturas y patrimonios culturales que existe en nuestro mundo es una fuente irreemplazable de la riqueza espiritual e intelectual para toda la humanidad. En segundo lugar,
El patrimonio en todas sus formas y expresiones, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, popular, material o inmaterial, atestigua el yacimiento cultural que nutre la creatividad y es testimonio y resultado del auténtico diálogo entre las culturas. Y por último, el doctor Prat Puig, imbuido del concepto de transculturación de su amigo Fernando Ortiz, comprendió que la extraordinaria pluralidad cubana era el origen de su creatividad y al mismo tiempo fuente de sus tradiciones culturales. Dicho esto ya en 1947, adelantándose en más de medio siglo a la expresa Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO en el año 2001. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta presentación, sumamente interesante. Seguimos avanzando y vamos al trabajo de paisaje cultural entre el desierto y las lagunas de Guanacache, departamento de Lavalle, Mendoza, Argentina. Leire Carrascosa Estenós, Miriam Amaya, de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Nidia Maya, soy estudiante de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Formo parte también de la Fundación para el Estudio e Intervención Socioambiental, también radicada en Mendoza, y esta experiencia la hemos compartido y la hemos llevado adelante junto con la licenciada Leire Estenós, que se licenció en la Universidad de La Plata. Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer las experiencias de conservación patrimonial relativas a la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito educativo. Se llevó a cabo en la escuela secundaria, en modalidad albergue, la escuela 4254 de la localidad de San Miguel, la Valle de Mendoza. Y es una localidad que pertenece al departamento de Lavalle. El departamento de Lavalle limita con la provincia de San Juan y la provincia de San Luis. Esta localidad dista de la ciudad capital de Mendoza de 180 kilómetros y el lugar o la población más cercana, la población urbana más cercana, dista a 120 kilómetros de distancia. Cuenta con una población de alrededor de 350 habitantes, en algunos momentos fluctúa con el éxodo de los jóvenes hacia los centros urbanos, pero en general es un número que se sostiene en el tiempo. La matriz económica de esta zona es una matriz ganadera, de ganado menor, que básicamente es de ganado caprino. En algunos casos hay algunos puesteros que tienen ganado bovino también. En general, los trabajos que se hacen, esta economía la lleva adelante la familia, con trabajos que se hacen y se comparten, guardando cada participante de la familia un rol distinto. Esta producción es para consumo propio, pero también hay una parte de esta producción en la ganadería que está destinada a estar comercializada dentro de un mercado informal, pero que son los ingresos más importantes que tienen para poder llevar adelante el desarrollo de su actividad cotidiana. Antes de continuar con esta diapositiva, vamos a volver a hacer hincapié en algo que estamos acá hablando de una escuela albergue. Antes quería mencionar que las escuelas albergues son escuelas que aseguran la educación a la población, sobre todo en lugares inhóspitos, que por algún motivo, ya sea por escasos recursos o por las largas distancias que tienen de las escuelas a sus hogares, estas escuelas van a brindar un espacio para que los estudiantes se queden y puedan estar en algún periodo de 10 o de ese día, estar cursando dentro de la misma escuela, viviendo dentro de la misma escuela. Y en periodos similares vuelven a sus hogares para retornar
y luego darle continuidad otra vez a nuevos periodos. Esto se hace durante todo el año, por supuesto conservando los periodos vacacionales. Se trabajó con estudiantes de nivel medio porque se tuvo en cuenta que durante la adolescencia justamente es el momento donde estos jóvenes están buscando su propia identidad. Y acá en este caso hay una particularidad y es que estos jóvenes pertenecen a la zona no irrigada del departamento de Lavalle, es lo que nosotros llamamos el desierto lavallino. Y estos jóvenes además tienen como un agregado aún que sus adultos mayores han podido vivir en su niñez y algunos inclusive sus abuelos han vivido todo el tiempo en un sistema lacunar de servicios ambientales muy importantes. Sus padres también han vivido parte de la niñez y su juventud disfrutando de este escenario ambiental muy favorable, con grandes chacras, con una producción de ganadería muy importante. Era un sitio que en su desarrollo económico era muy importante, pero que hoy estos jóvenes están viviendo realmente dentro de un escenario ambiental totalmente distinto. Y es en estas imágenes estamos mostrando que no hace tanto tiempo, tantas décadas, digamos, teníamos una laguna de Guanacache con un escenario totalmente favorable, y vamos a ver cómo el cambio de paisaje provocó también una transformación de los servicios ambientales y también impactó directamente sobre la cultura local. Se trabajó, acá estábamos mencionando y estamos viendo cómo ciénagos colmatados de agua, de vegetación, de flora y de fauna, pasaron a ser con el tiempo algunos espacios que estaban totalmente degradados y que, bueno, estos cambios realmente se sintieron dentro de lo que son el desarrollo cotidiano. Las lagunas de Guanacache, de Saguadero y de Bebedero están insertas en la región de Cuyo, digamos en la parte según Caiza, en las partes, las tierras bajas, digamos, de Mendoza y San Juan, donde confluían los ríos homónimos, donde también eran los pulsos hídricos muy importantes que sostenían estas lagunas. Con el tiempo, estos pulsos hídricos fueron cada vez disminuyendo porque estos ríos fueron usados más en la cuenca media y la cuenca alta para el desarrollo de los grandes oasis urbanos, y eso provocó que durante el siglo XIX la alimentación hídrica que venían sosteniendo cada vez era menor, y bueno, ocurrió lo que vemos en estas imágenes, que de a poco se fue transformando en grandes lagunas con servicios ambientales, con una ganadería numerosa que podía ser sostenida por estos servicios ambientales. Finalmente estamos con una imagen donde solamente quedan tierras secas, pocas pasturas y una cantidad de ganado, un número muy disminuido respecto de aquellas épocas de bonanza hídrica. En esta experiencia que pudimos desarrollar junto con docentes, con estudiantes y con los padres, los estudiantes, pudimos hacer un desarrollo con tres etapas. Y en estas etapas nosotros trabajamos sobre todo con docentes, porque los docentes en general en esta zona son externos a la región. Entonces se trabajó con ellos, posicionaron algunos puntos, los más importantes, que se preveía trabajar, y estos puntos fueron la importancia de la autorización y preservación de las flores fauna nativa, especialmente aquellas que son las que van a aportar o incidir en la economía local, como por ejemplo el tema del algarrobo, que se utiliza, las vainas del algarrobo se utilizan tanto para el consumo de las personas como también para la ganadería, ¿no? Como un alimento forrajero de alto nivel nutricional. También se trabajó sobre la importancia
de algunas acciones relativas que tenían que ver con la restauración de viejos fondos de laguna, trabajado en periodos de lluvia para poder contener el agua y poder restablecer algunos de estos servicios que se iban perdiendo. Y también un punto importante era justamente esto, la conducción y el manejo adecuado del agua disponible en forma temporal. Otro de los puntos que se pudo trabajar en estos espacios fueron la participación ya directamente con los estudiantes, la participación de especialistas que nos pudieron hablar y pudieron colaborar en este punto, hablando de distintos temas, ¿no? En esta segunda etapa con talleres se pudo abordar, digamos, temas relativos al desarrollo sociohistórico con la población de la región, ¿no? En estos intercambios que hemos podido trabajar de saberes, se puso en valor la importancia de estos cambios ambientales, ¿no? Y cómo iban a incidir, sobre todo, en el desarrollo cotidiano y en la matriz económica. Y otro punto importante que pudimos tener, otra parte de estas etapas del desarrollo, fueron las reuniones que se mantuvieron con la comunidad y las salidas a campo que se pudieron realizar con los padres, sobre todo, quienes pudieron identificar estos cambios, mostrar a los jóvenes estos cambios en el lugar, e inclusive recordando aquellas épocas de su niñez donde las lagunas estaban colmatadas de agua, donde las pasturas eran abundantes y donde la matriz económica era realmente importante para la región. En esto de la integración de saberes, se puso en valor una construcción de estos saberes colectivos, y fue muy importante establecer esta conexión de los saberes ancestrales, de la sabiduría del lugar, de estas comunidades que son comunidades huarpes, y que nos pudieron contar su experiencia, dar a conocer su sabiduría y poder ensamblarla con estos otros conocimientos técnicos científicos, y que al final de estas etapas pudimos diseñar algunos proyectos que tenían que ver con lo que era la conservación del patrimonio natural y por ende también el cuidado del patrimonio cultural, orientado sobre todo a mejorar la calidad de vida de las comunidades y estimular el desarrollo local. Como conclusión, podemos advertir que la percepción de los participantes básicamente se basó en la problemática de la degradación de los paisajes de estos humedales, los problemas que estos ocasionan y la necesidad de recuperarlos realmente para la conservación del patrimonio natural y cultural de la región. Este trabajo no concluye aquí, sino que va a formar parte de un proceso en el que van a estar insertos los estudiantes, los docentes y también sus padres, que han asumido y que asumieron el compromiso de continuar con esta experiencia. Fue un trabajo que creemos fue un disparador de una serie de reuniones que a posterior sabemos que fueron dando continuidad a tanto los docentes como los mismos estudiantes como una motivación propia. Bueno, hasta acá hemos querido compartir esta experiencia. Esperamos que hayamos sido claros con el tema. Gracias. Bueno, muchas gracias a Leire y a Nidia. Sí, han sido muy claras, muy interesantes, con ganas de seguir viendo la evolución de esta propuesta. Ahora vamos a pasar al trabajo siguiente, que se denomina El paisaje cultural del Alto Valle Calchaquí, desafíos de gestión integral y conservación de un bien inscrito a la lista tentativa del Patrimonio Mundial, de Diego Sverna, Museo Arqueológico de Cachi, Pío Pablo Díaz, Salta, Argentina. Adelante.
Buenos días a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Diego Esberna, soy el actual director del Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, en el país Argentina, y es realmente un gusto poder participar en el día de hoy en el primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible. En esta ocasión nos voy a hablar acerca del paisaje cultural del Alto Valle Calchaquí, sus desafíos de gestión integral y la conservación de un bien inscripto actualmente en la lista del Patrimonio Mundial. Con lo cual, para empezar y para contextualizar un poco mi presentación, me gustaría explicarle un poco cuál es el contexto geográfico y ecosistémico del Alto Valle Calchaquí, también traducido o sintetizado por ABC, que vamos a utilizar de acá en adelante. El Alto Valle Calchaquí entonces se encuentra en el noroeste argentino, en la región oeste de la provincia de Salta. En términos ecosistémicos, se encuentra en la ecorregión que llamamos de los valles serranos prepuneños, con lo cual si uno salta a las serranías que rodean ese valle Calchaquí, se encontraría en la puna y luego recién en la cordillera de los Andes, con lo cual estamos en precordillera en términos geológicos. El piso altitudinal promedio es de 2.500 metros sobre el nivel del mar, cuando uno sigue el centro del valle, o sea, básicamente siguiendo el curso, la cuenca del río Calchaquí. Todas las altas cumbres que lo rodean, muchas tienen más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, el cual el más alto de todo ese Alto Valle Calchaquí es el famoso Nevado de Cachi, con 6.380 metros sobre el nivel del mar. El clima es un clima árido y semiseco, con unas precipitaciones anuales de entre 120 y 150 milímetros. Abarca de norte a sur los municipios de La Poma, de Payogasta, de Cachi, Seclantás y Molino, con lo cual tiene una extensión de 175 kilómetros de norte a sur y 75 kilómetros de este a oeste. Tenemos entonces aproximadamente una superficie de más de 1 millón de hectáreas. Pero sin embargo, la población rural no supera los 16.000 habitantes, con lo cual se pueden imaginar que es una densidad poblacional relativamente muy baja por una extensión tan grande. Los valores que justamente me gustaría contarles que son universales y excepcionales y cuáles habrán sido los criterios de selección elegidos para el Alto Valle Calchaquí, en realidad al momento de presentar el bien a la lista, se incluye todo el Valle Calchaquí, con lo cual estamos abarcando tanto las provincias de Salta, la de Tucumán y Catamarca. Es un bien que fue presentado a la lista tentativa del Patrimonio Mundial UNESCO desde el 15 de noviembre del año 2001. Entonces estamos hablando de más de 21 años ya, ¿no? El expediente referente es el 1582, que se puede obviamente consultar en el sitio de la lista del Patrimonio Mundial 2022, totalmente actualizado, y los criterios de selección elegidos para este bien en particular y presentado por el Estado parte son los 2, 3, 4, 5 y 6. Todos son criterios entonces del patrimonio cultural. Ninguno fue presentado desde la parte más natural, con lo cual hubiera sido considerado como bien mixto, ¿no es cierto? ¿Por qué eso? Sus valores son universales excepcionales porque realmente reviste todo tipo de patrimonio. Tiene desde lo histórico, de lo etnográfico, de lo arqueológico, de lo paleontológico, de lo geológico. Actualmente ya posee dentro de su geografía un patrimonio mundial que es conocido como el Capacñán Sistema Bien Andino, declarado el 21 de junio de 2014. Tiene un área protegida nacional, que sería el Parque Nacional Los Cardones, y dos áreas protegidas provinciales, que es el Monumento Natural Abra de la Caída y el Monumento Natural de Angastaco. Hay que saber que todas las serranías, todas las montañas que rodean ese Valle Calchaquí, Alto Valle Calchaquí, tiene 16 montañas con sitios arqueológicos. Nosotros desde la arqueología lo consideramos como esos APUs o también considerado como santuarios de altura. ¿Qué quiere decir eso? Que en sus laderas o en sus cumbres hay restos arqueológicos que por lo general
pueden ser considerados dentro del periodo Inca. Entonces, entre 1450 hasta 1532, que sería la llegada de la conquista española. Ahí les quería mostrar un poquito para introducirlo en términos visuales de qué estamos hablando en su magnitud, en esa belleza paisajística que no deja de tener ese alto valle Calchaquí. Acá tenemos entonces el Nevado de Cachi y de Palermo, que son dos cerros, entonces, como les decía bien, de más de 6.000 metros, que los dos tienen sitios arqueológicos en sus laderas y también en sus cumbres, con lo cual podemos suponer que podrían haber tenido un ritual del Capacocha, que eran esos rituales tan antiguos del periodo Inca, que era de ofertas de niños en sus cumbres, ¿no? A la derecha, un poquito más chiquitito, tenemos una foto del sitio de Potrero de Payagasta con su callanca, que es un hastial de más de 8 metros de altura, que sería el sitio arqueológico más alto en pie sin haber sido reconstruido en términos arqueológicos de todo el país argentino. Ese sitio de Potrero de Payagasta entonces pertenece al bien seriado, o también considerado como itinerario cultural, del Capac Niam Sistema Vialandino. Con lo cual realmente se puede considerar que ese alto valle Calchaquí tiene un patrimonio natural como cultural, que lo hace ese paisaje cultural tan excepcional y único por sus características socioambientales, ecológicas, biológicas, antropológicas y arqueológicas. También desde lo intangible, o más también conocido como el patrimonio cultural y material de la Convención UNESCO del 2003, les quería hablar también acerca de todas sus fiestas que tiene asociadas. Tenemos el Camino del Artesano Calchaquí, que es el Colte, que está más en el municipio del Seclantasi del Cachi. Tenemos gran cantidad de fiestas patronales de todos los pueblos, los parajes, comidas regionales como el locro, huachalocro, anchi, mazamorra y entre otros. Tenemos en términos musicales las coplas y las bagualas. Prácticamente todos los pueblos tienen academias de danza folclórica. Tenemos el carnaval en febrero-marzo, la Pascua con la quema del Juda en Cachi, la Virgen del Cerro, Reina del Cielo, en mayo también en las laderas del Nevado de Cachi. Tenemos la Guardia Bajo las Estrellas del General Güemes el 17 de junio con sus fortines guauchos. Tenemos el mes de la Pachamama en agosto, que también es una fiesta que alaba, que rinde homenaje a la Madre Tierra. Y teníamos también los días de todos los santos, o día de los muertos o de las almas, el 1 y 2 de noviembre. Bueno, justo ahí quería mostrar una de esas fotos, que sería la primera, la más grande, que sería el día de los muertos, y la más chiquitita, que sería una foto de una mala, de un tejedor, que proviene del camino de los artesanos, Calchaquí en el Colte, ¿no? Bien, ahora para concluir un poco el propósito de mi charla, y explicando por qué son todos esos desafíos de gestión y de conservación de ese alto valle Calchaquí, tanto del pasado, presente y futuro, es que actualmente ese valle está sufriendo muchos cambios en los usos tradicionales del suelo. Hay un avance de la frontera agropecuaria y vitivinícola, o sea, con esa vinicultura que se está expandiendo cada vez más. Bueno, todo eso conlleva, se podrán imaginar, muchísimos impactos ambientales y cada vez más escasez en el agua. También, y se podrán haber imaginado, ese alto valle Calchaquí es uno de los lugares más densamente poblados en términos de sitios arqueológicos en toda la República Argentina, con la quebrada de Humahuaca y la quebrada del Toro. Entonces, su densidad poblacional habrá triplicado, cuadruplicado a la que tenemos hoy en día en estos valles. Con lo cual, estamos presenciando muchísima destrucción de sitios arqueológicos. Y con eso se podrán haber imaginado que tenemos muchas presencias de huaqueo. El huaqueo entonces relacionado con ese tráfico ilícito de bienes culturales, o todos los bienes materiales arqueológicos están siendo vendidos en ese mercado negro, que sería uno de los terceros, el tercer mercado de tráfico más importante a nivel mundial después del narcotráfico y de la venta de armas ilegales. Esto implica muchísimos conflictos sobre la tenencia de la tierra y lamentablemente una gentrificación de estos lugares, porque claro, muchísimos bienes capitales
externo o de gente mucho más rica, están comprando todas las tierras generalmente para hacer vitivinicultura y van desalojando la gente originaria de estos lugares. Entonces tenemos actualmente muchísima reivindicación de los pueblos originarios que se amparan con el tema del convenio OIT 169. Pero también algo que nos viene un poco asustando, inquietando como antropólogos, arqueólogos, es también una folclorización de la cultura, una culturación donde se va perdiendo cada vez más las tradiciones y también lo que conlleva toda la cuestión de la gentrificación con la medicina vecina y los cambios de uso del suelo, muchísimo éxodo rural. Con lo cual, lamentablemente, el Valle Calchaquí está siendo un poco depredado, pero sin embargo hay muchísima gente que está trabajando en pos de su gestión y su conservación para que podamos resguardar este bien para las generaciones futuras. Así que bueno, muchas gracias y espero que le haya servido esa exposición. Hasta luego. Bueno, Diego, muchísimas gracias por el trabajo, por esta presentación. Tremendos, maravillosos paisajes y esperamos que esos conflictos que mencionás puedan ser mitigados y controlados para poder conservar tanta belleza en este lugar. Bueno, así llegamos a la última ponencia, la última presentación del último bloque de este primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible. Vamos a presentar el trabajo Parque Arqueológico Rincón Chico, Catamarca, Argentina, una experiencia de planificación participativa para el manejo y conservación del patrimonio arqueológico orientada al desarrollo local. Leticia Rafaele, Mariana Dendul, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires. Buenos días, mi nombre es Leticia Rafaele y mi compañera es Mariana Dendulk y nosotras somos investigadoras del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. En esta oportunidad vamos a presentar un trabajo que tiene que ver con el Parque Arqueológico Rincón Chico en Catamarca y una experiencia de planificación participativa para la conservación y el manejo del patrimonio arqueológico orientada al desarrollo local. Unas imágenes que valen más que mil palabras. Creemos que la monumentalidad y la belleza de Rincón Chico como un pucará, paisaje arqueológico y lugar sagrado, están representadas en algunas de estas fotos. Para meternos de lleno, Rincón Chico es un paisaje arqueológico del periodo de desarrollos regionales entre el siglo X y el siglo XV, ubicado en Lampacito, Valle de Yocabil, que es al sur de los valles calchaquíes. 30 años o más de investigaciones a cargo de la doctora Tarragó y el equipo arqueológico Yocabil para comprender la materialidad y toda la información que surge a través de los restos arqueológicos de estos poblados, donde se pudo entender que hubo un gran incremento de la población, que a través también hubo una mayor producción en desarrollo agrícola, que los sistemas sociales de cada uno de estos poblados estuvo en pugna por el acceso a los recursos productivos, tierras, aguas y pasturas, que estos poblados estaban altamente defendidos y que además implicaban una arquitectura jerarquizada que también estaba haciendo eco de estas diferencias sociales con desigualdad y jerarquías en aumento, y que también existían barrios en los cuales habían artesanos especialistas que generaban unas tecnologías de estilos cerámicos y metalúrgicos que fueron muy distintivos de la época y se pueden reconocer en todo el noroeste argentino. Bien, actualmente, luego de un proceso de planificación participativa pudimos alcanzar una conceptualización o una definición de lo que es la significación a través de la multivocalidad. Sabemos que hoy el Rincón Chico es un paisaje arqueológico y un lugar sagrado, que es el territorio de uso de la comunidad originaria Cerro Pintado, de las Mojarras,
que también posee un alto valor histórico y científico, que es un bien histórico, un lugar histórico nacional para la Comisión de Monumentos y para la comunidad santamariana en general. Tiene un uso social muy profundo porque ellos recurrentemente asisten al sitio para distintas actividades y forma parte de su historia y sus antepasados. Para comprender si la valoración es suficiente para un proceso de planificación, tenemos que poner en claro algunas definiciones. Sabemos, y está generalmente aceptado, que el patrimonio es considerado una construcción social en la que el interjuego de significados y valores no está dado ni es estático, y que los sitios arqueológicos poseen un valor patrimonial para ciertos sectores de la sociedad que están vinculados con algunos saberes expertos, pero que no necesariamente coinciden con el uso y la valoración social para todos los actores del territorio. Los procesos de patrimonialización suelen ser disparadores de tensiones y conflictos, tanto a nivel material como simbólico. Entonces, entre los actores sociales de un territorio respecto de la definición y la gestión de su patrimonio. Entonces, si no mantenemos una mirada crítica que dé cuenta de estos procesos históricos, económicos, sociales, culturales y políticos que atraviesan el territorio en una propuesta de patrimonialización en sí misma, esto puede conducir a la reproducción de las dinámicas y las relaciones de poder existentes que profundizan la desigualdad y la exclusión social. Se debe impulsar entonces una participación de los diferentes actores locales para vincular la gestión del patrimonio con un proceso sostenible de desarrollo local. En el año 2013, la provincia de Catamarca solicita al Instituto colaboración para el acompañamiento en la planificación del manejo y la conservación del sitio. Un proceso que dura 5 años y que en el 2019 concluye la fase de planificación con la entrega del plan de manejo. A continuación, Mariana les va a explicar cómo fue la gestión participativa de este plan. Bueno, como comentaba Leticia, la planificación y gestión del patrimonio en Santa María se realizó de manera participativa, es decir, que se promovió la participación de los actores del territorio, se promovió y se trató de facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos, la reflexión y la construcción colectiva a partir de ese intercambio para generar nuevos conocimientos. Y también una dimensión que nos interesa destacar es la dimensión relacional del trabajo desarrollado a lo largo del proceso de planificación, es decir, que se construyó una nueva red de relaciones sociales, se construyeron vínculos y vínculos basados en la confianza y en la colaboración que permitieron crear un andamiaje que constituye uno de los elementos que consideramos claves para garantizar la sostenibilidad de los procesos y para fortalecer la participación social, la continuidad de la participación social a lo largo de las fases de implementación y de evaluación que naturalmente continúan a partir de la planificación realizada. La metodología utilizada es la metodología de la investigación, acción, participación. Se trata de un método de estudio y acción basado en la participación de los colectivos a investigar, que pasan de ser objeto de estudio justamente a sujeto protagonista de la investigación. Esta metodología incluye fases de concreción de objetivos, de diagnóstico del universo discursivo y de posicionamientos en el territorio respecto a la problemática a abordar, en este caso el patrimonio de la arqueológico de Rincón Chico. Se programan acciones y se pasa a la fase de implementación, es decir, se ponen en marcha y se plantea la evaluación participativa de las acciones para poder reorientarlas, redefinir nuevas acciones y enriquecer el diagnóstico realizado anteriormente. La siguiente. En Santa María, como ya dijimos, se planteó como objetivo principal explorar la relación y la significación social de los diferentes actores en relación al poblado antiguo, los intereses y expectativas respecto a la posible conservación y activación patrimonial y definir colectivamente los criterios para el manejo de la localidad arqueológica.
Para esto, se puede pasar, para esto realizamos una serie de, pusimos en marcha una serie de espacios, de estrategias y de técnicas centradas en facilitar esta participación, este intercambio de conocimientos, esta construcción colectiva de nuevos conocimientos. ¿Sí? Todas estas técnicas que incluyen desde técnicas tradicionales de investigación social, observación participante, entrevistas en profundidad, fueron acompañadas de técnicas participativas y de mecanismos como por ejemplo los talleres de análisis situacional, talleres de reflexión y participación comunitaria, actividades de sensibilización e información respecto al proceso que se estaba desarrollando, y bueno, como decía anteriormente, los espacios de trabajo permanente donde confluyen actores sociales del territorio, ya sea representantes institucionales, organizaciones sociales, organización de pueblos originarios, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, los especialistas y los técnicos. Aquí pueden ver una línea de tiempo que refleja los años que implicó, que necesitamos para poder desarrollar este proceso de la manera más profunda y rica posible. Podemos pasar a la diapositiva siguiente, que en realidad aquí pueden ver algunas de las imágenes de las actividades que les mencionaba. El diagnóstico, taller de reflexión y participación comunitaria, la siguiente es la del mapeo participativo que realizamos con estudiantes de diferentes niveles en las escuelas del municipio. También tenemos el taller de, ya en la fase de programación, donde elaboramos propuestas para la gestión del patrimonio arqueológico, siempre desde la construcción colectiva, es decir, de manera mancomunada con todos los actores del territorio. Continuamos. Y aquí el resultado es en la programación integral y la unidad de gestión para poder desarrollar esta programación integral, que es el corazón del plan de manejo. Es decir, tenemos un plan que se ha construido a partir de esta multivocalidad que mencionaba Leticia anteriormente, y de este entramado de actores que están comprometidos con la conservación y el uso público del patrimonio ecológico y en clave de desarrollo local. Esto es muy importante, y lo podemos observar a partir de la continuidad que se va dando, tanto en un contexto tan adverso como la pandemia, con la participación de vecinos, de la comunidad de pueblos originarios, o como se ve en la siguiente diapositiva, con la comunidad educativa, que siguen identificando necesidades, planteando demandas, y planteando el desafío de seguir trabajando colaborativamente con los especialistas y con los representantes institucionales, para poder abordar la gestión de ya, no solo del patrimonio arqueológico, sino de todo el patrimonio cultural santamariano. Se han planteado, por ejemplo, el reto de explorar, visibilizar el patrimonio inmaterial. Y la verdad que se están dando unas líneas de trabajo emergentes absolutamente interesantes en Santa María. Entonces, como conclusión, nos parece importante destacar que el patrimonio cultural puede ser definido como una construcción social, como un históricamente producida, que expresa una relación con la memoria y la identidad, que se produce y se desarrolla en un territorio social, como decíamos, históricamente determinado también a partir de la generación y apropiación y regulación de relaciones de poder. Y con el fin de evitar que los procesos de patrimonialización, como decía Leticia anteriormente, profundicen la desigualdad y la exclusión social existentes en el territorio, necesitamos reconocer esta complejidad del territorio, las diferentes lógicas, las relaciones de poder que existen, la asimetría, la desigualdad material y simbólica entre los actores. ¿Para qué? Para a partir de ahí asumir el desafío que desde nuestra práctica profesional es justamente poder, de manera interdisciplinaria e interinstitucional, es decir, desarrollando este entramado a su vez de actores que permitan diseñar e implementar estrategias, mecanismos, técnicas, dinámicas, lo que sea necesario para promover y facilitar la participación de todos los actores sociales en la planificación y gestión del patrimonio cultural. Esto creemos que es la única manera, que la organización social resultante de estos procesos participativos es la única manera de vincular la gestión del patrimonio cultural con propuestas críticas, integrales, autocentradas, políticas, inevitablemente políticas y sostenibles de desarrollo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta última presentación y estamos con muy pocos minutos, solamente 5 minutos, en los cuales si hay comentarios o preguntas, los escuchamos.
Bueno, entonces, Mariana, te agradezco mucho haber compartido esta moderación de este último bloque del Congreso. Y, bueno. Gracias, Mariana, por tu aporte. Y con esto damos por terminado el último de los bloques del primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos para tener el placer de escuchar a la última de las conferencias magistrales que se va a presentar a las 18 horas. Así que nos volvemos a encontrar en unos minutos. Gracias.